¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les presento las noticias más importantes de este lunes. Comenzamos. El diputado por el PCN, Reinaldo Cardoza, aseguró que aunque no entiende el tema del Bitcoin, su bancada acompañará la creación del fideicomiso por 150 millones de dólares con el que se fondeará el uso de la criptomoneda. Yo en el tema del Bitcoin no quisiera abonar mucho porque nosotros en primer lugar no acompañamos la votación, en segundo lugar no la entiendo yo, la verdad. Ante la solicitud de este lunes, Cardoza mencionó que el fideicomiso es un apoyo al salvadoreño. ¿Dónde le van a dar los $30 en Bitcoin? Yo no puedo adelantar la postura, pero si viene algo y le regala un dulce a un salvadoreño y nosotros lo vamos a apoyar, que le den un dulce a un salvadoreño. La ley Bitcoin entrará en vigencia el próximo 7 de septiembre, luego que fuera aprobada el pasado 8 de junio por la Asamblea Legislativa, tras una discusión express y sin consulta a los diversos sectores. PCN no votó para su aprobación en el Pleno. La Fiscalía General de la República informó que solicitará el sobreseimiento definitivo para el expresidente Elías Antonio Saca González y los empresarios Gerardo Balseretti y Juan Bright Castro, acusados de lavado de dinero y activos de 10 millones de dólares en el caso del supuesto desvío de los fondos de Taiwán. A 18 años de haber ocurrido estos hechos y de acuerdo con el Código Penal vigente 1998, estos delitos prescriben a los 10 años. De esa forma, los imputados serían exonerados de cargos penales no civiles. La Fiscalía plantea continuar con el proceso civil, para lo cual debe haber un precedente en el que se establezca la culpabilidad o inocencia de los acusados, aunque al final pida el sobreseimiento definitivo. Este lunes 23 de agosto inició el cambio de 5 rutas del transporte público que ingresan al centro de San Salvador. Estas son las rutas 2 de autobús 48, 12, 17B y 138. Todas circulan en las cercanías de la Biblioteca Nacional, por lo que sus usuarios deben modificar sus recorridos por el centro capitalino y mercados del sector. A primeras horas del día, algunos de los usuarios de estas rutas manifestaron desconocer la medida en la que se ha restringido el ingreso por la Biblioteca Nacional, la Plaza Barrios y Catedral Metropolitana por trabajos de remodelación en el sector. Esta situación generó un fuerte tráfico en la zona y provocó que los ciudadanos debieran caminar unas cuadras más en su recorrido. Y este lunes la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Mónica Ayala, publicó en sus redes sociales el retiro de la propuesta con la que se buscaba reformar la ley de esta institución. Esto ocurre luego de que recibiera varios cuestionamientos por la propuesta del gobierno, entre ellos el más sensible, realizar cambios a la conformación del Consejo Directivo, que actualmente está formado por 11 miembros, entre ellos sindicatos, empresa privada, del sector de trabajadores, el Colegio Médico y de la Sociedad Dental. Debido a que esta acción se realizó de forma inconsulta, levantó sospechas sobre la privatización de esta institución. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta entonces.